Buenos días, vamos con la segunda sesión del nivel intermedio que os hemos prometido. Recordamos la sesión que hemos visto estos días en la página web, una sesión de nivel inicial, nivel sencillo, nivel 1, para persona que puede realizar ejercicio pero en silla. Hoy vamos a pasar al nivel 2, un nivel un poquito más avanzado. Es para personas en bipedestación, personas que pueden tener un apoyo de pie, pero siempre con la ayuda de la silla, ¿vale? Entonces, todos, deterioro cognitivo, gente con demencia, familiares, niños que estéis en casa, quien quiera, coged una silla, nos vamos a poner de pie, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner detrás de la silla, silla adelante, a la altura aproximadamente de la cadera, por si acaso nos caemos hacia adelante, que tengamos suficiente agilidad para poder sujetarnos, una silla rígida, y comenzamos. ¿Vale? Ejercicios sencillitos. Me voy a poner en posición recta y en una posición de perfil, ¿vale? Para que sea más fácil de ver los ejercicios. Vosotros siempre permaneced en la posición recta, ¿vale? Si yo me pongo de lado es para que me veáis mejor a hacer la realización, nada más que eso. Comenzamos, si os parece. Nos vamos a poner de puntillas y nos ponemos de talones. Culo para afuera, que trabajen los isquios, que trabajen los gemelos. Venga, uno, dos, tres, cuatro, punteras, cinco, talones, seis, siete, como un pollo, el culo para afuera, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos a subir. Pierna derecha y subimos, pierna izquierda, cada vez una. Uno, dos, me pongo recto, tres, cuatro. Si alguien necesita ayuda a la silla, que se apoye, si no, sin apoyo, ¿vale? 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Pierna derecha. Damos un pasito a la derecha de la silla y vamos a pegar una patada al aire hacia arriba. 11, con la izquierda lo mantengo. 12, hacia arriba. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos ponemos parte izquierda de la silla y patada hacia arriba. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien. Con las dos manos apoyadas sobre la silla, obligatorio, vamos a flexionar las dos piernas hacia abajo y subimos despacito hacia arriba. Si vemos que alguna persona presenta dolores de rodilla, alguna contropatía, alguna molestia, en vez de bajar hasta abajo, bajamos simplemente hasta una posición intermedia. ¿Vale? Culo para afuera, posición recta, me pongo de lado y vamos para allá. Abajo. Uno. Dos. Sentadillas. Tres. Siempre apoyado a la silla. Cuatro. Abajo. Cinco. Seis. Si no queremos bajar tanto, siete. 8, 9 y 10. Sí, importante. Perfecto. Hemos pegado una patada hacia adelante. Ahora con nuestra pierna derecha vamos a abrir de lado. De lado. 1, 2, 3, siempre agarrados. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la pierna izquierda, venga. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, seguimos. Me pongo de lado para que me veáis. Hemos lanzado la pierna hacia adelante, la hemos lanzado de lado y ahora la vamos a lanzar hacia atrás. Peso del cuerpo hacia adelante sobre la silla, pierna derecha estirada y la lanzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos la zurda, ¿vale? Pierna izquierda, venga, para allá. 11, 12, 13, 14, el peso del cuerpo hacia adelante. 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Trabajamos la apertura del psoas, la aducción y toda esta parte del core que es muy importante. Seguimos. Ejercicio solamente para gente sin patologías en las piernas, sin dolores en las piernas, sin molestias en las piernas, sobre todo a nivel óseo. ¿Vale? Vamos a apoyar a la pata coja. Pierna derecha sobre el suelo, pierna izquierda arriba. ¿Vale? Importante el apoyo sobre las manos en la silla y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como veis, la pierna de atrás no se apoya, siempre en el aire. Gente operada de cadera, este ejercicio no lo hacemos. ¿Vale? Cambiamos. Pierna izquierda apoyada, pierna derecha en el aire, hacia abajo. 11. 12, 13, 14, 15, que trabaje el cuádriceps, 16, que se ponga duro, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Seguimos hacia adelante, venga. Con nuestra pierna derecha vamos a dar un pasito hacia afuera, abrimos. 1, peso del cuerpo sobre la pierna que apoyamos, volvemos. 2, derecha, 3, 4, derecha, 5, 6, apoyamos, 7, 8, todo el peso sobre la pierna, 9 y 10. Para hacerlo de un nivel un poquito más bajo, lo voy a hacer con la izquierda para un nivel más bajo, que sería pierna izquierda apoyada, me mantengo la postura, el paso no es tan largo, sino un poquito más corto, y hago el mismo ejercicio, 1, vuelvo, 2, siempre apoyado, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, perfecto. Subimos. Pierna derecha y vamos a girar solamente la articulación del tobillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tobillo izquierdo, para arriba. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Seguimos. Silla apoyada. Vamos a trabajar los hombros, ¿vale? Tren superior. Hacia adelante damos círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazo derecho, bien estirado. Giramos como un molinillo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si a este punto alguno de las personas con las que estamos haciendo el vídeo está cansada, decide sentarse, se puede sentar. ¿Vale? Puede continuar el vídeo sentado. Los ejercicios, como son de tren superior, se pueden hacer de una forma similar. ¿Vale? Os voy contando la adaptación, pero es muy sencillo. Si queréis sentarse o lo piden, adelante. Si tenemos un 10% de fuerza para permanecer de pie con los brazos apoyados, bienvenido sea. ¿Vale? Mayor trabajo que hacemos en el tren inferior. Mano izquierda. Venga, giramos. 11. 12. 13. Trabajo de hombro. 14. Brazo estirado. 15. 16. 17, 18, 19 y 20. Muy bien, muñecas hacia adelante, rápido. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vale, los dos hombros, perdón, los brazos sobre el pectoral, sobre el pecho. Hombros hacia arriba, tomamos aire y abrimos. 1, cerramos. 2. Si tenemos mancuernas, lo hacemos con mancuernas. 3. O algo de peso. 4. Unas botellas de agua. 5. 6. Unos rollos de papel. 7. 8. Brazos arriba, que no bajen. 9. Nunca aquí, siempre aquí. 10. Vamos hasta 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tomamos aire. 17. 18. 19. Y 20. Perfecto. Que duelen un poco los trapecios, bienvenido sea.
Con las dos manos hacia arriba por encima de la cabeza, entrelazamos los dedos. 21, 22, arriba. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vale. Dependiendo del tipo de silla que tengamos, da igual. Brazo derecho arriba, vamos a intentar tocar la pata derecha de la silla que tenemos, ¿vale? La espalda lo más recto posible, me pongo de lado. Brazo derecho arriba, espalda recta, brazo estirado y a tocar la pata de la silla, ¿vale? Si la silla es muy larga, pues muchas sillas tenéis aquí un respaldo para apoyar. Tocamos el respaldo, cada uno lo que pueda, ¿de acuerdo? Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Si este ejercicio lo hemos realizado con alguien que está sentado, el ejercicio sería similar, simplemente sentado, pierna estirada, brazo estirado, e intentar tocar la puntera, abajo, uno, dos, abajo, tres, cuatro, en el caso de que fuese una persona que ya está cansada y decidió sentarse, ¿de acuerdo? Venga, seguimos, mano izquierda, arriba, tocar la pata izquierda de la silla, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, espalda recta, brazo estirado, 19 y 20. Perfecto. Seguimos. Vamos a trabajar, de nuevo, el tren inferior, una mini coreografía, ¿vale? Para que sigamos el ritmo. Vamos a abrir, para que me entendáis. Pierna derecha, cerramos, pierna izquierda, cerramos. Seguiríamos derecha, cerrando, izquierda, cerrando. 20 veces, ¿de acuerdo? Al ritmo que marquemos. Empezamos hacia vuestra derecha, todo el mundo, ¿vale? Pierna derecha, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordad el peso del cuerpo sobre la pierna que se mueve. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entendida la dinámica, ¿no? Como sois muy valientes, si os atrevéis a hacerlo un poquito más rápido, seguro que sí. Así que voy a subir un poquito el ritmo. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, a este ritmo, ¿de acuerdo? Empezamos. Derecha todo el mundo, para no chocarnos en casa. Venga, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Perfecto! Ya empiezan los sudores, buena señal. Vale, ahora necesito que vayáis a por unas mandarinas y un rollo de papel, ¿vale? Os muestro rollos de papel. 1, 2, 3, 4, los que queramos cada uno. Mandarinas, 1 y dos. Van a hacer de pelotas, no tenemos otra cosa en casa. Si queréis naranjas, pueden ser naranjas. Si queréis, no sé, peras, pueden ser peras. ¿De acuerdo? Algo mejor circular y que sea fácil de coger para trabajar un poquito los lanzamientos. Vale, ya tenemos los rollos de papel. Les voy a coger. Entonces, simplemente podemos ir dárselos a nuestro familiar o dos, tres rollos de papel, los que queramos cada uno. Es para estirar el brazo, ir poniéndolos encima de la silla. Uno. Estiramos el brazo. Dos. Estiramos el brazo. Tres. Que se mantenga la pirámide hasta cuatro o cinco, lo que seamos capaces de cada uno. Para quitarlos con la mano izquierda, ¿vale? Uno. Brazo izquierdo. Dos. Brazo izquierdo. Tres. Sencillo, ¿vale? Con los tres estirados, giramos como un coche. 11. 12, que no se caiga el intermedio. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos vamos a poner de sombrero. 21, 22, hacia arriba, trabajando el tríceps. 23, 24, que no se caiga el intermedio. 25, 26,
27, 28, 29 y 30. Vale, dejamos rollos de papel. Y un familiar con dos mandarinas nos las tiene que lanzar. Una para coger con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Este es el nivel más complejo. Después, simplemente con una mandarina, lo lanzará a la derecha, nos la pasaremos a la izquierda y la lanzaremos con la izquierda. ¿Vale? Mano derecha. Una mandarina. Si tenéis pelotas o pelotas de tenis, adelante, ¿vale? Mano izquierda. Perfecto. Yo se la devuelvo con la derecha y se la devuelvo con la izquierda. Nivel más complicado. Podemos repetirlo 10 veces este ejercicio. Siguiente ejercicio. Me la voy a lanzar a la izquierda, a la derecha. Yo me la paso a la izquierda y la lanzo con la izquierda. ¿De acuerdo? Sería 1. Yo se la reenvío. 2. Yo se la reenvío. 3. Así 10 veces. Sin problema. ¿Vale? Cambiamos de ejercicio. Me la voy a lanzar a la izquierda. Más complicado. La pelota, la mandarina, lo que tengamos. Yo me la voy a pasar a la derecha y se la voy a devolver. ¿De acuerdo? Por la izquierda cuesta más. 1. 2. 3. Así sucesivas veces. Hasta 10. ¿De acuerdo? Estos ejercicios podemos repetirlos durante 3 series de 10 repeticiones, si queremos. ¿Vale? Hasta aquí. Acabamos. Últimos ejercicios. Nos vamos a poner de pie. Vamos a dar una palma de arriba y nos vamos a volver a sentar. ¿Vale? Y acabamos con esto. Vamos para allá. Arriba. 1. 2. 3. 4. Trabajo de cuádriceps. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, a este ritmo, 19 y 20. Está la faena hecha. Muy buena suerte a todos con la sesión. Espero que la hayáis podido hacer de la mejor forma posible. Mucho ánimo por el día de hoy y nos vemos el próximo día. Un abrazo para todos.